Aquí está mi comandante. Ya te van a dejar salir. A la próxima, no quiero verte por aquí, porque para la próxima ahora sí te vamos a encerrar y ya va a ser por vida. Vámonos. A ver, ¿qué noticias me traen? Patrón, el tal Homero salió de la cárcel. ¿Cómo chingados que salió de la cárcel? Pero si tanto pinche dinero que pagué para que lo encerraran, ¿cómo es posible que haya salido? Pues ya lo soltaron, patrón. Me lleva el carajo. Bueno, ya ni modo. Ahora quiero que me lo vigilen. Como usted diga, patrón. Quiero que lo sigan a donde quiera que vaya. Y me tienen informado de todo. No lo pierdan de vista. A ese cabrón nunca lo voy a dejar en paz. Cuidado, Merito. Porque esta vez sí te pongo a tragar tierra, cabrón. Pues sí, mira, parece que la cárcel le sentó muy bien, puesto que está más guapo que cuando entró. No me digas que te gusta, es muy viejo para ti. ¿Pero por qué no? ¿Pero que no estaba enamorado de Chayito? Pues sí, pero mira, Chayito ya está muerto. Como dice el dicho, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Así es que ahora me toca a mí. ¡Homero! ¿Qué pasó, Mateo? Bien. ¿Cuántos años sin verte? Yo también, Homero, pero te tengo una mala noticia. A ver, suéltale. Te vendí todo tu ganado y tu maquinaria para sacarte del bote. Hijo de la chica. ¿Y mi caballo? Todo vendí, Homero. ¿Y las vacas? Todo. Ahora sí me llevó la... Pero para que no te preocupes, tengo una buena noticia. Espérame aquí. A ver. Mira, Homero. Este es para que patees al cabrón de Rogelio. Ay, no todo es malas noticias. A ver, vamos a ver si me queda. Vamos.
tardes. Buenas tardes. Oye, Rogelio, ¿ya te diste cuenta que salió Vero de la cárcel? Sí, ya me di cuenta. ¿Y no tienes miedo de encontrarte con él? No, Luis, yo no le tengo miedo ni al pinche diablo, menos a ese pinche mugroso. Pues nomás te digo, por si necesitas algo, aquí estamos para servirte. Bueno, te lo agradezco. Pues hay que echarnos una mesita, ¿no? Adelante. ¿Tú tiras o yo tiro? Tú. Mira, Mateo. Ahorita, aunque sea con una de estas, me conformaría para andarme moviendo por ahí. Ah, qué tomero. Mira. ¿Y eso qué es? Solo ya vi una camueta que te conseguí. Ah, cabrón. ¿Dónde está? Aquí está enfrente de la casa. ¿Y cómo la conseguiste? La conseguí con un amigo. ¿Estás seguro? Seguro. ¡Ya, chingue! Una muchacha que se llama Esmeralda. Esmeralda. Ah, sí. Creo que ya sé de quién se trata. Si quiere, le damos una calentadita, patrón. No, todavía no. Vamos a dejarlo ver hasta dónde llega. Bien sabe ese cabrón que no puede andar aquí con ninguna muchacha sin que yo se lo permita. A ver si la dejamos, patrón. Te guste. Mejor síganlo vigilando y avísenme cualquier cosa que miren.
Ay, Esmeralda, me gustaría que te casaras conmigo. Pero es muy pronto, Homero. Pues, ¿qué tiene? Así nos vamos a conocer poco a poco. No, mira, déjame pensarlo, hay que tomar tiempo y luego ya veremos. Bueno, lo voy a dejar como tú quieras. Bueno, déjame pensarlo y quién sabe si me case contigo. Okay, vámonos. Yo ya me tengo que ir. ¿Por qué tan pronto? Porque tengo cosas que hacer. Bueno, está bien. ¿Estaría bien que nos viéramos mañana? Claro, nos vemos mañana. ¿En dónde? Aquí mismo, si quieres. Está bien. Cuídate. Cuando estaba platicando del negocio ese que traigo en mente. ¿Cómo le vamos a hacer con ese negocio? Me va a pasar para buscar la forma de ver cómo lo solucionamos ese negocio. ¡Ortega! ¿Qué pasa, patrón? Necesito que hagan un trabajito. ¿De qué se trata? Quiero que se lleven Esmeralda a las ruinas abandonadas. ¿Y si no quiere, patrón? ¿Cómo que si no quiere? Se la van a llevar a la fuerza. Se llevan el Mustang rojo. Ahí está el otro muchacho afuera esperándolos. Usted dice, patrón. Órale, pues. Me avisan cuando lo tengan allá. De acuerdo. Vamos a ver, Homerito. Vamos a ver qué pasa con tu noviecita. ¡Don Rogelio! ¡Y ese viejo estúpido para qué me quiere! ¡Ay, vale, te mato! Thank you.
pasó, Mateo? Fíjate, se robó una esmeralda. ¿Quién se la robó? Los pistoleros de Rogelio. Hijos de la chingada. ¿Por lo menos te vas a casar conmigo? ¿Qué te pasa, mocosa? ¿Qué no ves que lo que me quería era vengar de tu novio Homero? ¿Estás tonta o qué te pasa? ¡Es un idiota! Pues ahora ya conseguiste lo que querías. Ahora sí ya te vas, ¿verdad? Claro. Y también tú te puedes ir cuando quieras. Ahora que si te gustó, me puedes esperar aquí. ¡Estúpido idiota! ¡Imbécil! ¡Vengo a matar a tu patrón! ¡Primero me matas a mí, cabrón! ¡Pues pa' luego es tarde! ¿Qué chingados pasó aquí, Ortega? Mataron a Salvador. ¿Quién cabrón lo mató? Oyó unos gritos y fueron los de Homero. Homero. Ahora sí, Homero. Ahora sí se te llegó la hora. ¡Búscalo! ¿Me lo traes vivo o muerto? ¿Pues qué traes, Homero? Acabo de matar a un cabrón. Uno de los pistoleros de aquel cabrón de Rogelio. Ya te volviste a meter en problemas. Ya lo hice. ¿Y ahora qué hago? Acuérdate lo que dijo el cabrón comandante, que si te vuelven a agarrar te van a meter de por vida a la cárcel. Así que pélate la chingada. Comandante de policía. Ah, sí, mira, ahorita mandamos unas patrullas. ¡Homero! ¡Homero no está! ¿Qué chingas quieres? ¿Dónde puedo encontrarlo, cabrón? ¡No sé!
Espérate, no me mates. Yo te voy a decir dónde está. Está en Los Ángeles. Ah, con que no sabías, cabrón. Diciendo, Daniel, 10 años me aventé en el bote, ahí en Vista Hermosa. 10 largos años, Que el cabrón de Rogelio pagó para que me tuvieran ahí refundido. ¿Y qué pasó después? Después lo fui a buscar. Llegué a su casa, salieron sus guaruras. Y pues, tuve que llevarme a uno de ellos. Eran o ellos o yo. Y pues tuve que huir. Bueno, pues sí, te felicito por haber decidido venirte nuevamente para acá. Así es de que, pues ya sabes que el patrón te dio nuevamente el trabajo y me da gusto que estés otra vez conmigo aquí trabajando como lo hicimos hace tiempo. Y lo más importante es que tienes que cuidarte mucho. Yo estoy mirando que no traes ni pistola ahorita, te doy la bienvenida y te voy a ofrecer la pistola que tengo por ahí como buen amigo para que sepas cuidarte, porque ese tipo es un tipo. Mucho cuidado, según he escuchado por ahí, así es de que hay que cuidarse. Gracias, Daniel. Qué bueno que viniste, Rogelio. Tanto tiempo sin vernos, ¿qué te trae por acá? Pues mira, vine a arreglar un asunto que tengo pendiente. Oh, sí. Así es. Y platícame, ¿cómo te ha ido de tus negocios de la Casa Jiménez? Pues todo se quedó a cargo de Jesús. Y ahorita no lo he visitado, no sé cómo vayan las cosas. ¿Y te piensas quedar un buen tiempo por acá? No lo sé, como te dije, todo depende del tiempo que sea necesario para arreglar el problema que tengo. Ya sabes, aquí tienes un amigo, tu pobre casa, el tiempo que quieras quedarte, eres bienvenido. Mira, Francisco, te lo agradezco mucho, de todo corazón, de verdad, pero no me gusta molestar. Me estoy quedando en un hotel y ahí me voy a quedar los días que sea necesario. No es ninguna molestia si cambias de parecer, aquí tienes tu pobre casa, ya sabes. Bueno, gracias, de todas maneras te lo agradezco. ¡Ah, qué chulo caballo, Daniel! No, y quiero que sepas que es de los peorecitos que tiene el patrón. Tiene uno que está tan educado. El día que quieras te lo consigo para que le des una buena caladita. ¿De veras? Y veas qué clase de caballos tiene. Ese sí que te va a encantar. De veras que es un caballo, pero muy buena clase. ¡Sale! Bueno, Francisco, pues yo me retiro. Después paso a saludarte otra vez. Claro que sí, Rogelio. Aquí tienes tu pobre casa. Oye, espérate. Creo que ahí viene mi hermana. ¿Tu hermana? Sí. Gina. Sí. Te presento a mi amigo, Rogelio. Hola. Ella es mi hermana, Gina. Mucho gusto. Mucho gusto, señorita. Oye, Francisco, yo no sabía que tenías hermana. Sí, es mi hermana Gina. Bueno, y dime, ¿la propuesta sigue en pie? Claro que sí. Aquí tienes tu pobre casa cuando gustes. Cuenta con eso. Entonces, que no se diga más. Acepto. Traigo mis cosas del hotel y después regreso. Con permiso, señorita. Mucho gusto. Está bien, Rogelio. Nos vamos. Hace unos días yo te ando buscando. Sabía dónde hallarte y con quién estás. Dices que tu vida es un imposible. A mí que me importa que te trate mal. Me llevan tus cartas llenas de mentiras. Tus letras no mienten, dicen la verdad. En ellas jurabas un amor eterno y también juraste que me ibas a amar. No me digas nada ni quieras mirarme. Quédate callada, no me hieras más. Basta de mentiras y de falsedades. Ahí te van tus cartas y no vuelvas más. ¡Uy! ¡Cómo te quiero, chiquita! Y sembraste mentiras,
y porque te extraña un rechazo más. Yo por dentro siento que quiero abrazarte, pero a mis espaldas tú te burlarás. Ahí te van tus cartas, tómalas, recíbelas. Ni un recuerdo quiero de tu falsedad. Quisiera arrancarte todas mis caricias, pero si han tatuado tu marca será. No me digas nada ni quieras mirarme. Quédate callada, no me hieras más. Basta de mentiras y de falsedades. Ahí te van tus cartas y no vuelvas más. ¿Me puedes explicar qué es eso de la propuesta con tu amigo que estaban hablando que ni me enteré? Sí, mira, es que yo le dije que él se podía quedar aquí a vivir unos días con nosotros, en la casa. ¿Cómo que se va a quedar aquí en la casa? ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa? Espérame, deja explicarte. Tú no sabes ni quién es el señor. Él es socio del restaurante Casa Jiménez. Ah, pues por ahí hubieras empezado, pues no me explicas. Está bien, ya te expliqué. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya te puedes ir. Está bien, hasta el rato. Así que este viejo tiene mucho dinero. Que se me hace que aquí está mi oportunidad. Oye, ¿tú ya quieras te vas a ir a trabajar? Ahorita nada más que venga el Checa por mí. Pásale, Checa. Hola, Gina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos a trabajar, ya sálvame. Espérame nada más un segundo. Oye, Gina, acuérdate que va a venir mi amigo Rogelio. No quiero que lo vayas a tratar mal. No te preocupes, yo ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, ya nos vamos, pues, al trabajo. Hasta luego. Bye, que les vaya bien. Bye. Gracias. ¿Qué onda, pues? ¿No vamos en la camioneta? No, nos vamos en el carro, aquí está más cerca. Bueno. Vete. Sí, como no, llegaron tarde de día, ¿qué pasó ahora? Se nos atrasaron. Órale, a ver, estás enfrente, pues, ya le voy a decir que lo que vayan a hacer. Órale. En ella me decías, ya no me escribas más, ya no pierdas tu tiempo, que estoy comprometida. Pues me da mucho gusto de que te vayas a quedar aquí en la casa con nosotros, Rogelio. Oye, pues qué raro, cuando yo te conocí, me dio la impresión de que te caí mal. Claro que no, ¿por qué me ibas a caer mal? Pues no sé, eso pensé yo. No, aquí siéntete en confianza, siéntete como en tu casa. Claro que no vas a tener las mismas comodidades. Como tú puedes ver, no tenemos dinero para comprar una casa nueva. Mira, Gina, tú no te preocupes. A lo mejor algún día las cosas pueden cambiar. ¿Tú crees que las cosas puedan cambiar algún día para nosotros? Pues claro que sí, ¿por qué no? Ay, pues ojalá. Quisiera tener
mucho dinero, comprar cosas nuevas, comprar un carro, tantas cosas que yo quisiera tener. Pues mira, ten mucha confianza. Yo casi estoy seguro que vas a lograr todo lo que tú quieres. ¿Tú crees? Sí, sí lo creo. Pues ojalá. Ok, yo lo espero. Ok. ¿Hola? Dentro de 3 días yo me voy a casar. Cásate pues, chiquitita, al fin hay más mujeres. ¿Qué pasa, Gina? Yo pensé que este era el cuarto donde yo me iba a quedar. Sí, este es, solo que quise hacerte compañía. Claro, si no te molesta. Oye, pero si se entera tu hermano. No se va a enterar. De eso me encargo yo. Rolando, ahí nos vemos, Rolando. Esta mañana. ¿Y por qué estás tan pensativo, Rogelio? ¿En qué piensas? Mira, Gina, sabes que estaba pensando en tu hermano Francisco. Si se da cuenta que andas conmigo, se va a molestar, se va a enojar. No te preocupes por él. Él no tiene por qué meterse en mi vida. Además, ya soy mayor de edad y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues sí, puede que tenga razón. ¿Sabes? Estaba pensando algo. Oye, ¿y qué pasó con tus negocios? O platícame, ¿qué has hecho? Pues mira, mi socio está muy molesto conmigo por muchas cosas que pasaron en México. Pero, pues supongo que me va a dar mi parte. Voy a hablar con él. Oh, sí, ¿cómo cuánto es, más o menos? Ay, Gina, pues no te digo que es mucho, pero con eso te aseguro que puedo vivir el resto de mi vida sin tener ningún problema económico. ¿De verdad? ¿Y te piensas quedar aquí? Pues no, la verdad es que yo creo que me voy a regresar a México. ¿Oh, sí? ¿Como para cuánto más o menos? Pues no sé, todo depende. ¿Oh, sí? Ok. Ay, ¿sabes qué? Estaba pasando el otro día por la calle y miré un carro tan bonito. Ay, pero ¿cuándo voy a poder tener uno así? Mira, Gina, vamos haciendo una cosa. ¿Qué te parece si yo te compro ese carro? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿De verdad? Por supuesto, tú vales eso y mucho más. Es más, ¿sabes qué? No nada más el carro. Te voy a comprar una casa en la playa. ¡Ay, qué bonito! Imagínate. ¿Te parece? Claro que sí. Pero una cosa así, ¿eh? No le digas a tu hermano que andas conmigo. Digo, por ahorita, ¿no? Ah, está bien, no le voy a decir nada. Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero. Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero. Ya no hay o que entiendas que te he querido. ¡No, hombre, Francisco! Aquí adentro del estudio no haga eso. Déjame calar este fierro, Reyes. Yo te compro todo tu estudio nuevo. Yo creo que apenas muerto vas a entender mis pasiones. Será muy tarde, muerto estarán mis amores.
Ay, amiga, tanto tiempo que tenías sin venir a verme, no te lo voy a perdonar. Pero yo sé que cada vez que tú traes algo entre manos, por eso vienes a verme. A ver, cuéntame. Pues sí, de que tenía ganas de visitarte, sí tengo ganas de visitarte. Uh-huh. Pero el notición que te traigo, ni te la vas a acabar. A ver, pues, empieza. Pues resulta que mi hermano Francisco trajo a un amigo a vivir a la casa. De primero me cayó tan mal, porque se me quedó viendo de una forma, que sé cómo, y además que es un hombre bien mayor. Pero de lo que me enteré... ¿Y de qué te enteraste? Que está repleto de dinero. ¿Y conociéndote? Ay, Dios mío. ¿Algo andas tramando? Pues sí, pues mientras me dé todo lo que yo siempre he deseado, a ver qué pasa. Tienes que tener mucho cuidado, ¿eh? Ten mucho cuidado. Pues gracias por el consejo, pero no pienso seguirlo. Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir. Esmeraldita, me encantaría que te casaras conmigo. ¿De veras te gusta? Sí, me encanta. Qué bueno. Oye, Rogelio, ¿estás seguro que no me quieres nada más para jugar conmigo? ¿Pero por qué me preguntas eso? Es que estuve platicando con una amiga y me dijo que tuviera mucho cuidado contigo. Mira, Gina, en primer lugar, tu amiga no me conoce, no puede opinar acerca de mí. En segundo lugar, no quiero jugar nada más contigo. ¿No me crees? Sí, te ves muy buena persona. No nada más me veo, soy buena persona. Gina, Gina. ¿Dónde estará Gina? Que Rogelio tampoco está. Oye, Ana Berta, ¿no has visto a Gina? No, ¿por qué? ¿Algún problema? Desde que llegué del trabajo a la casa, no la encontré y pensé que andaba contigo. No, qué raro, pero ella no me ha llamado y no ha ido a mi casa tampoco, no la he visto. Oye, Ana Berta, aprovechando el momento,
Desde hace mucho tiempo que te quería decir que me gustas mucho. Espérame tantito. ¿Veniste a preguntarme por Gina o veniste a decirme esto? Yo sé que no te vas a arrepentir. Mira, Francisco, tú eres mi amigo y yo nomás te quiero como tal. Eres hermano de mi mejor amiga que es Gina, pero no te puedo querer. Tal vez en el futuro me digas que sí, ¿verdad? No, no me gustas. Te quiero como hermano de que eres de mi amiga, pero hasta ahí. ¿Entiendes? Francisco, te dije que no. Suéltame. Te quiero como mi amigo y no quiero perder tu amistad, ¿oíste? Perdóname, Ana Berta. No fue mi intención ofenderte. Y discúlpame. ¿Sí? Mira, ahorita no me hables, por favor. ¿Qué horas son? Es temprano, no te preocupes. Ay, es que ya es muy tarde. Mi hermano debe de estar preocupado. ¿Qué, ya quieres que nos vayamos? Sí, tienes razón. Es mejor que llegues temprano a tu casa para que tu hermano se entere de nada. Vámonos. Esa linda naricita que tienes respingadita. ¿Cuál de todas esas te gusta? Esa. Está bonita. Tienes razón. Ana, que no sabes qué. A ver, cuéntame. Pues ya ando con Rogelio. ¿Qué? Sí, salimos a pasear y todo muy bonito. Y además, ¿a que no sabes qué? A ver, dime. Dijo que me iba a comprar un carro. ¿Y creíste eso? No, cálmate. Y también dijo que me iba a comprar una casa en la playa. Ay, eso es el colmo, no lo creo. Sí, ya comprobé que tiene mucho dinero. ¿Y cómo lo comprobaste? Pues resulta que mi hermano Francisco, cuando me lo presentó, me dijo que era socio de esos restaurantes. ¿Cuáles? Los Casa Jiménez, que fuimos a cenar. ¿Casa Jiménez? Ay, ya recuerdo, pero de eso hace mucho tiempo, ¿no? Espero que no le vas a decir nada a mi hermano. ¿Yo decirle a tu hermano? Pues sí, con eso que te anda pretendiendo. Ay, no empieces. Mira, una cosa es que a él le guste, pero yo no soy chismosa y yo no le pienso decir muy sus rollos. Pues eso espero, que no le vas a contar nada. Oye, pues el motor se ve bien, chaca. Pues sí, pues el motor está bueno, pero mira la pinche carrocería. Ya no tiene arreglo. Vamos a ver qué podemos hacerle. ¿Ya qué?
Oye, Francisco. ¿Qué pasa? Este jale está mejor que el otro. Oh, claro. ¿A qué puedes sacarle maricones vendiendo estéreos y esas cochinadas? ¿A ti te gustan los jales rudos igual que a mí? Oye, Chaca. Sí. Y te había platicado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Viene un amigo de México y se está quedando en mi casa. ¿Cómo que está quedando en tu casa? Sí. ¿Tanto confianza le tienes para que se quede en tu casa? Desde hace un chorro de años lo conozco. Bueno, pues hay que seguir trabajando, me lo platicamos de eso, ¿no? Oye, Rogelio, me dijo mi hermano que venías a arreglar un asunto. ¿De qué se trata? Vine a buscar a una persona. Espero que no sea una mujer. No, hombre, claro que no se trata de una mujer. Se llama Homero. Era mi mejor amigo. Pero ahora... ahora es mi peor enemigo y lo tengo que encontrar. ¿Y se puede saber para qué lo buscas? Es un asunto personal. Por ahora no te puedo decir nada, pero ya los sabrás a su debido tiempo. Oye, Francisco, mi hermano va a cumplir 10 años y le quiero hacer una fiestecita, tú sabes. Pero mi apartamento es bien chiquito, pues. Te quiero pedir así, tú me haces el paro de que yo lo haga en tu casa. Claro que sí, cuenta con eso. ¿Pero tu hermana no se agüitará? No, hombre, mi hermana está a todo dar. Es más, hasta te voy a presentar a mi amigo, aquel que te platiqué. Oh, claro, claro, sí me acuerdo. De todos modos, te lo agradezco, muchas gracias. Ya vamos a ponernos a jalar porque si no nos van a correr. Bueno, gracias, no te esperes. ¿Qué onda, Chaca? ¿Ya terminaste todo para la fiesta? Ya está, el salón ya está arreglado, nomás de esperar a los invitados. Oye, ¿y qué pasó con tu hermana y tu amigo Rogelio? Ya tengo aquí todo el día y ni siquiera los he mirado. ¿Quién sabe? Deberían de estar aquí. Que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, 5,000 pesos valía. Su madre sí lloraba, lloraba y se los decía. Si me dieran libre a mi hijo, 5,000 pesos daría. Ya no llores, madrecita. Aquel cerrito, yo me río de la acordada. Un saludo muy especial para familia Matute. Claro que sí, compadre.
Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Que de 100 vidas que debo, con una la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Con esta me despido, pero les dejo una carta. Aquí se acaban los versos del corrido de Juan Marta. ¿Por qué tan agüitado? ¿Qué onda, Chaca? Fíjate que Gina no ha llegado desde ayer. ¿Y tu amigo Rogelio? Tampoco. Imagino que andan juntos. ¿Solo te ocurre dejar a este cabrón aquí en tu casa sabiendo que tienen a tu hermana? Sí, me confié. Fíjate, desde que llegó aquí a la casa no lo he visto ni una vez. Pues claro, anda bien ocupado con tu hermana, ¿pues a que no lo ves? ¿Cansada? Sí.
Sí, bastante. Y dime, ¿qué te pareció el lugar donde te iba a pasear? Me pareció bien. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Qué bueno. ¿Sabes? Tengo algo que decirte. Dime, ¿de qué se trata? Pues creo que no va a ser prudente que yo siga viviendo aquí en tu casa. ¿Cómo? Dame una razón, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que tú sabes que tu hermano pues es mi amigo y el día que se dé cuenta de lo nuestro, se va a molestar y vamos a tener un enfrentamiento y la verdad yo no quisiera eso. ¿Y qué va a pasar con lo nuestro? Por eso no te preocupes. Todos los días te voy a hablar y te voy a venir a buscar, pero a pasear. Eso va a seguir igual. Ok. ¿Está bien? Está bien. Bueno, pues entonces recojo mis cosas y me voy. No te preocupes, nos vamos a seguir viendo. Gina, espérate, quiero hablar contigo. Dime. Dime, ¿por qué no viniste a dormir a la casa? Oh, es que me quedé a dormir con mi amiga Ana. ¿Con tu amiga Ana? ¿Y esperas que te crea? ¿Y por qué te iba a decir mentiras? Estoy seguro que andabas con Rogelio. Bueno, sí, está bien, pero solo somos amigos. ¿Amigos? ¿No será que tienes algo más que ver con él? Bueno, sí, ¿quieres que te diga la verdad? Sí ando con él. ¿Qué? ¿Tiene algo de malo? Ya soy mayor de edad. Ya sé lo que yo hago. Ya me lo sospechaba. Pero nomás que venga para echarlo a patadas de mi casa. No va a ser necesario. Ya se fue y se llevó todas sus cosas. Hey, Daniel. Patrón, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Ya fuiste al rancho Los Ramírez a mirar las yeguas que quiero comprar? Todavía no, pero si usted gusta, en este mismo momento partimos. ¿Le gustaría que me acompañara Homero o quiere que vaya yo solo? No, no, él déjalo aquí, que atienda las vacas y los caballos. ¿Sabes qué, Homero? Tengo que salir. ¿Por qué? ¿A dónde vas? El patrón me acaba de mandar al rancho Los Ramírez para mirar unas crías que piensa comprar. Oh, está muy bien. Te quedas encargado aquí, al cabo el sistema lo conoces muy bien. Ahí te cargo los caballos, las vacas, les das de comer, ya sabes dónde está todo. Vete sin cuidado. Yo me estaré de regreso pronto. Está bien, Daniel. Gracias. Que te vaya bien. ¡Suerte! Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece, mi amigo? Oiga, de pura casualidad, usted no es dueño del rancho donde trabajaba Homero. Efectivamente, soy el dueño. ¿Qué acaso lo conoce?
Sí, somos amigos hace mucho tiempo. Él se fue para México y regresó. Y sigue trabajando ahí conmigo. Así que sigue trabajando con usted. Así es. Ah, qué homero. ¿Desea mandarle algún recado? No, mejor no le diga nada. Mejor lo voy a visitar para darle una sorpresa. Cuando usted guste. Bueno, gracias, ¿eh? Ándele, pásele. Tengo algo muy importante que decirte. Dime. Mira, lo nuestro se terminó. Ya no nos vamos a ver. ¿Pero no te das cuenta que yo te quiero? Lo siento, Gina. Ya no puede ser. Tú no me puedes hacer esto. Yo estoy enamorada de ti. No me puedes dejar. Discúlpame. Y aunque no lo creas, te deseo lo mejor. Adiós, Gina. ¡Rogelio! ¡Rogelio, no te vayas! ¡Tú no me puedes dejar! ¡Rogelio! ¿Quién es? Gina, ábreme. Ahí voy. ¿Qué huele? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué traes? Estoy triste. A ver, pásale acá a la cocina. ¿Quieres un café? ¿Algo de tomar? No, gracias, no quiero nada. Pero me asustas, mujer. ¿Qué tienes? Ay, si estoy tan triste. ¡Pero cuéntame! Ay, es que me siento tan triste. Me duele reconocer lo que me dijiste aquella vez de Rogelio, ¿te acuerdas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé qué hacer, es que ya no... Ay, no sé qué va a pasar. ¿Ya no quieres saber nada de mí? Ay, te lo dije, amiga, pero... Ay, yo algo presentía que iba a pasar algo así. Y eso no es todo. Lo peor del caso es que me enamoré de él. ¿Qué? Pero si tú solamente ibas a andar por interés, por todos los lujos que te iba a dar. No sé cómo pasaron las cosas, es que me trataba tan bien que yo no sé a qué hora sucedió. Yo no sé cómo pude enamorarme de ese estúpido. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé qué voy a hacer, pero por favor no le vayas a decir a mi hermano. Se estremecen cuando paso, güerita mía, dame un abrazo. De todas a ti te quiero, de las demás a ninguna, güerita mía, luz de la luz. ¿Qué pasó, señorita? ¿Por qué tan triste? Ay, pues penas de un hombre que me abandonó. No se preocupe, las penas nunca se acaban. Pues sí, pero esta pena que traigo, la traigo tan profunda de mi corazón que no me la puedo sacar. Mire, hay unas canciones que le sirven a uno para olvidar y pues escuchar la música es muy bonito. A veces cuando tiene uno penas, pues,
se escuda uno en la música. Como esta canción que dice así, mire. ¿Te acuerdas cuando éramos felices? Que nada en este mundo nos podía separar. ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto? Que cada beso nuestro al cielo iba a parar. Más tarde, no sé por qué te fuiste. Después, por todo el mundo, feliz ibas pasando. No, ya no me quiero acordar. Si hasta el rezo que es de Dios me sabe amargo. Lograste hundirme hasta el final y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Jugué mi vida y la perdí. Maldito sea tu amor que aún me hiere. Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. Donde ya, ya no se puede. Jugué mi vida y la perdí. Maldito sea tu amor que aún me hiere. Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. Homero, te vas a morir, cabrón.